Disfrutando de un bonito día de verano. ¡Ay, qué guay! Plantuki sabe disfrutar de estos momentos tan maravillosos. ¡Ay, hola a todos! Estoy aquí para presentaros el nuevo día del sorteo del mes de junio. Ayer no me atreví en la falla, pero hoy os voy a dar una sorpresa. Vamos a sortear el mes de junio otra vez, os lo digo, porque me estoy mareando un poquito. Pero mola mucho. Bueno, no me enrollo. Esta vez vamos a hacerlo de otra manera. Se me han olvidado las bolitas. Se me han olvidado los concursantes. Por tanto, como no me sé ni el número ni las bolitas, voy a decir un número al azar. Y será la primera parte, que será el segundo reserva. Recordemos, el segundo reserva. Después, cada uno de mis colaboradores dirá otra bolita. Y será otro de los reservas. Por tanto, yo digo la bolita 47. Y hasta luego, amiguitos. Besitos. Hola, amiguitos. Vamos a presentar la persona afortunada con el primer reserva del mes de junio. Para ello tenemos a nuestra colaboradora en combustible, incuestionable e increíble. ¿Y quién nos va a decir Arianda? ¿Y sabéis vosotros qué nos va a decir? Yo no. Por favor, Arianda, ¿nos dices el número? El 11. Pues que sepa el número 11, que ha sido el afortunado de ser el primer reserva del mes de junio. Cuando este vídeo haga, volverá a abrirse como una flor y aparecerá una estrella, con que espero que disfrutéis de vuestro ganador o ganadora del mes de junio. Besitos. Hola, como ha dicho Ariadna antes, estamos en la playa y en este momento vamos a saber el número ganador del sorteo de junio de Plantuquis. Y el número que me ronda la cabeza es el 8888. Así que en cuanto podamos ver la lista, ya os diremos quién ha quedado de segundo reserva, quién ha quedado de primer reserva y quién ha sido el ganador de este mes. ¡Hasta luego! Bueno, ya hemos llegado a casa. Ahora ya hemos averiguado quiénes eran los números y las personas a las que le ha correspondido el segundo, el primer reserva y el ganador. El número 47, que es el segundo reserva, es Pilar González. El primer reserva es Eulalia BG. Y el ganador de este año, del mes, de este año, dentro de este mes, de junio, es Luis Serrano. Y ahora voy a hacerle a todo el mundo despedirme de una manera especial, que tenía ganas de comunicarlo. Yo debo deciros que nací capullo, pero ahora soy una bonita flor. ¡Hasta luego, chicos!